Si ya. Listo. Ya. Ya te aparece. Es que carga la página. Bien, buen día a todos. Por favor, díganos si está viendo el video porque tuvimos unos pequeños problemas técnicos para empezar, pero creo que ya se resolvió. Bien. Buenos días a todas, a todos. Somos parte del equipo representativo del Taekwondo de la UNAM. Mi nombre es Israel Moreno, entrenador de la preparatoria número 9. Y el día de hoy me acompaña Camila y Marco. Hola, yo soy Marco Antonio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Zoom. Bien, el día de hoy nos vamos a enfocar al pateo básico para principiantes, para cintas blancas, amarillas, verdes, pateo básico de combate. Entonces, por lo cual vamos a ocupar estos implementos que, bueno, si tú ya practicas taekwondo y tienes una palchari, pues te va a ayudar para la sesión. También si tienes un dummy curvo de preferencia o cualquier dummy que tengas, pues nos va a servir. Ahora, si no tienes ningún implemento, bueno, un cojín que tengas en tu casa te va a ayudar para realizar las técnicas y puedas trabajar ahí en tu casa. Bien, entonces vamos a comenzar con el calentamiento, con la movilidad articular, después un poquito de flex e iniciamos con las técnicas que nos tocan el día de hoy. ¿De acuerdo? Saludo. Chaleo. Kine. Bien. Bien, cabeza arriba abajo. Naru, se, ne, das, yo, hilo, yo, ajo, yo. Lados, tu, se, ne, das, yo, so, hilo, yo, ajo, yo. Círculo, dulce, netas, yo quito, yo ajo, yo. Cambio, dulce, netas, yo quito, yo ajo, yo. Bien, tomo el oído izquierdo, jalo la cabeza. Espero nos puedas seguir con los ejercicios que te sugerimos para el inicio de la sesión. Cambio. Para que cambio hacia abajo, vamos a la nuca abajo. Bien, cambio hacia arriba. Bien, entrelazo, arriba abajo. Bien, círculos. Al otro lado. Bien, al frente y atrás. Bien, arriba abajo. Bien, ahí me quedo arriba. Abro un poquito el compás. Estiro completo hacia arriba. Bien. Lado izquierdo, cambio, lado derecho, cambio hacia el frente, cambio hacia abajo, bien, cruzo, pierna izquierda, igual hacia abajo, cambio, hacia abajo, bien, tomo rodillas al frente y atrás. Frente y atrás, suave. Y hago dos movimientos hacia atrás, leve y una pequeña sentadilla, ¿de acuerdo? Va. Hanadul, se, ne. Hanadul, se, ne. Hanadul, se, ne. Hanadul, se, ne. Hanadul, se, ne.
Bien, empezamos con movilidad de para el tobillo, círculo hacia afuera. Tú, dulce, tetas, yo soy quinto, yo ajo, yo. Puedes, contamos en coreano o en español, como sea más fácil, ¿no? Cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia hacia adentro. Tú, dulce, tetas, yo soy quinto, yo ajo, yo. Bien, al frente y atrás. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, yo. Puntas hacia adentro, igual levanto, sobre la bola del pie. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, yo. Bien, hacia afuera. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, yo. Bien, paso derecho al frente. Levanto la punta y con las dos manos toco la punta, ¿de acuerdo? Para estirar pantorrilla. Cambio. Del otro lado. Cambio. Bien. Hacia tu lado izquierdo, bola del pie. Bajo la cadera. Dulce, te das, yo subido, yo a peor. De ese mismo lado, hacia el interno. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, yo. Manos en el piso, empeine, levanta la cara, que sigue bien la espalda y la pierna. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, yo. Hacia atrás y las dos manos tocan la punta, estira, estira, estira. Cambio del otro lado. Bola del pie, bajo la cadera, ana dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, piol. Filo interno, ana dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, piol. Manos en el piso, empeine, alza la cara y baja la cadera. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, piol. Bien, hago. Escuadra hasta abajo, izquierda, ahí me quedo, me llamo. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, piol. Cambio al otro lado. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, piol. Alternamos de un lado hacia el otro, evitando cerrar las piernas, que sea directo hasta el otro lado, ¿de acuerdo? Dulce, netas, yo sutilo. Hilco, yol, ajo, yol. Abro un poquito el compás. Las dos manos con el derecho. Dulce, netas, yo soy hilco, yol, ajo, yol. Cambio. Dulce, netas, yo soy hilco, yol, ajo, yol. Cada mano aclara tobillo, bajo, meto la cabeza en medio de las piernas. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, yo. Mis manos tocan los hombros y dejo caer, y dejo caer los codos. Dulce, netas, yo sutilo, yo ajo, yo. Entonces, es importante que antes de realizar cualquier técnica, cualquier bateo, hagas un buen calentamiento, tanto en movilidad articular como flexoelasticidad. ¿De acuerdo? Bien, vamos a iniciar. Para terminar la activación, cuatro rodillas, cuatro talones. ¿Listos? Dale, ana. Dale, ya, cuando inicies. Dale, cuando. ¿Listos? Va. Segundo, good. ¡Ya! Va, ahí esté, ahí muévete. Se. Ya. Dale, ya. Bien. Ne. Ya. Bien. Dazo. Ya. Dale, ya. Yoso. Ya. Dale, más rápido, más intenso. Tiene que ser un poquito más intenso. Empezamos suave, pero cada vez tenemos que ir aumentando. ¿De acuerdo? Una. Ya. Dul, ya. Se, ya.
fundamental. Entonces, tú tienes que practicar desplazamientos para evitar caminar en el área, porque el riesgo de que puedas tener un accidente, una lesión, pues es muy grande. Entonces, siempre bien parado, con tu posición de combate, las puntas hacia 45 grados, las rodillas semiflexionadas, una mano cubre el pecho y la otra cubre el frente, ¿de acuerdo? Entonces, listo, guardia, guardia siempre, listo. Avanzamos, vamos a hacer en esta ocasión dos desplazamientos hacia el frente, dos hacia atrás, o sea, cuatro tiempos. No podemos hacer más tiempos, más tres hacia el frente o tres hacia atrás, porque con base en el reglamento de competencia, el hacer tres o más desplazamientos sin patear es sanción, es una deducción de punto. ¿Listo? Va. ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Ser! ¡Ne! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Ser! ¡Ya! ¡Ne! ¡Ya! Ahora en pareja, en la frente, igual en la pareja. ¿Listo? Inicia el serio. Va. ¡Ana! ¡Ya! ¿De acuerdo? Entonces, dos pasos hacia adelante, dos pasos hacia atrás, porque si das más de tres pasos o más, es una sanción gancho y entonces le regalas un punto al contrincante por no hacer combate, por pasividad, por rehuir. Entonces, por eso trabajamos siempre dos tiempos. ¿Vale? Igual mismo. ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! Vale, cambio. ¡Ya! ¡Ana! ¡Dul! ¡Ya! ¡Ser! Bien, vale. Bien, saludos, siempre saludos. ¿Usted escucha el quinte? Bien. Vamos a comenzar con la primera técnica del día de hoy, patada de frente. En otras ocasiones hemos reiterado que cuando llegas a clase de taekwondo por primera vez o las primeras sesiones, la primera patada que te enseñan es patada de frente, upchari, y de ahí se desprenden todas las demás. Entonces, upchari, patada de frente, voy a tomar a mango, subo la rodilla a la altura de tu cinta, hago la extensión, después la flexión y hago el pie. Y debo de pisar hacia el frente para avanzar. Puede haber varias diferentes maneras de hacerlo, pero para empezar vamos a hacer pisar al frente, ¿de acuerdo? Y de ahí voy a regresar hacia atrás, dependiendo del ejercicio que trabajes. ¿Va? Entonces, otra vez, flexión, extensión, extensión, ¿no? Extensión, flexión. Y piso, pues va, pues, ¿va? ¿Listo? Ahora, va de perfil. ¿Para qué nos vale? Vale. Flexión, extensión, esta patada a la zona del abdomen, ¿de acuerdo? Nota la arriba, primero trabajamos siempre abajo en la parte del abdomen. Después la flexión y piso al frente, ¿de acuerdo? Vamos a enseñar. Bien. Iniciamos. ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! ¡Me! ¡Ya! ¡Das! ¡Ya! ¡Yos! ¡Ya! ¡Hijo! ¡Ya! Bien. La segunda técnica del día de hoy, pichari. Ya hicimos patada de frente, por lo tanto tu cuerpo y la postura de tu tronco debe de ser frontal. Y en esta patada tienes que estar completamente de lado. Entonces, cuando sube mi pie, aquí hago, cuando ya está a la altura de la cinta, hago una ligera torsión. Observa cómo se mueve el pie de apoyo, tiene que hacer esta torsión. Uno, observa el pie de abajo, cómo mueve. ¿De acuerdo? Y entonces estás de lado y de ahí haces la extensión, la flexión y pisas hacia el frente. ¿De acuerdo? Va. Pichague, doblo, meto la cadera, ve el pie de apoyo como está, haz la extensión y el impacto debe de ser en el abdomen
flexionas y pinzas. ¿De acuerdo? Otra vez. Subo, flexiono por tiempos, extensión, ya metió la cadera, impacto con el empeine, flexión y piso. ¿De acuerdo? Vamos al frente. Ante los guardias, la de ya. ¿Listo? ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! ¡Me! ¡Ya! ¡Das! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ya! ¡Irco! ¡Ya! ¡Yo doy! ¡Ya! Bien, vale. Siguiente técnica que vamos a trabajar el día de hoy. Patada descendente, ya empezamos trabajando en la parte del abdomen, ahora lo vamos a hacer un poquito más arriba. Acuérdate, otras veces te he comentado que en la altura donde tú te sientas a gusto, quieres hacerlo al plexo, adelante. Quieres hacerlo a la cara, mucho mejor. Quieres hacerlo arriba de tu cara, adelante, mucho mejor. Siempre el pateo tiene que ser alto. Bien, ancha y patada descendente. Para la patada descendente igual, el tronco va de frente, subo, aquí tengo que elevar todavía más la rodilla para la patada de frente debe de ser a la altura de tu cinta aproximadamente. Para la patada descendente tiene que ser más la elevación de la rodilla a la altura de tu pecho porque tu patada tiene que salir arriba de tu cara. ¿De acuerdo? Entonces tres, la flexión, la extensión y ahí arriba vuelvo a hacer la flexión y hago la pisada. Cuando hago el impacto es con toda la planta del pie, ¿de acuerdo? Y bajo. La patada tiene un movimiento, puede ser, hay variantes, pero para iniciar es de afuera hacia adentro. Tiene una trayectoria semicircular de afuera hacia adentro. Ya cuando eres más avanzado, claro, directo. La patada es de directo. Va, otra vez. Flexión, acuérdate, importante, la rodilla lo más alto que puedas. Estiro. Perdón, extensión, el impacto con la planta del pie y flexiono y piso. ¿De acuerdo? Va, ancha. Patada descendente. ¿Listo? Va. ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! Dale aquí a fuerte. ¡Se! ¡Ya! ¡Me! ¡Ya! ¡Dazo! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ya! ¡Irgo! ¡Ya! Yo ya. Es importante que cuando al momento de la ejecución técnica no abras los brazos, es decir, en todo momento cuando realizas tu pateo las manos deben de proteger y estar listas con puño cerrado a la altura de tu abdomen para que puedas de esta manera hacer un bloqueo más fácil si es que lo requieres ya en competencia ya para combate, pero siempre las manos aquí, entonces desde que inicias a patear lados principiantes, evitar abrir las manos, evitar abrir los brazos al momento de patear. ¿De acuerdo? Bien. Vamos, la siguiente técnica, polo chagi. Hace un momento hicimos pichagi, patada circular con con impacto con el empeine al abdomen. Ahora está la cabeza. Polo chagi, la misma mecánica. Flexión. Para pichagi, la flexión de la altura de la rodilla debe de ser a la altura de de ahí haces la extensión y la flexión otra vez y después la pisada. En este caso, tiene que estar la rodilla más alta, a la altura de tu pecho. ¿Por qué? Porque el impacto, al momento de hacer la patada, ve la altura que debe de tener, a la altura de la cara, pichagi, abdomen, folio chagi, a la altura de la cara, ¿de acuerdo? Después ahí es la flexión y la pisada. Obviamente cuando tú empiezas a entrenar, donde te sientas a gusto y poco a poco tienes que ir incrementando la altura de tu pateo, entonces puedes iniciar en este caso a la altura de tu plexo y después vas incrementando, obviamente hacer muchos ejercicios de flex, de compás, para que puedas ya alcanzar a la cara, si es que en este momento no lo haces, y después más alta. Si tú tienes buena flexibilidad, entonces sí, lo que tienes que hacer es desde el primer momento empezar a tirar lo más alto.
y tomando en cuenta hacer la ejecución correcta. Por eso estamos explicando los pasos, para que hagas bien la flexión extensión de cada patada y evites hacer patadas con la pierna recta, porque eso ocasiona una lesión. ¿Va? Todo el chai. ¿Listo? Derecha atrás. Dale, de aquí a fuerte. ¡Ana! ¡Ya! ¡Sul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! ¡Ne! ¡Ya! ¡Sas! ¡Ya! ¡Yos! ¡Ya! ¡Hijo! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ya! ¡Ajo! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ya! ¡Bien! ¡Toma! Siguiente técnica que vamos a trabajar el día de hoy. Pucho, pucho chari, patada con la pierna delantera, haciendo un desplazamiento, la pierna de atrás va a empujar a la de adelante para hacer el impacto con el empeine a la altura de tu abdomen. Misma idea que pichari, pero pichari como es, con pierna trasera y pucho con pierna adelantada. Entonces hago un desplazamiento junto y al momento de hacer la elevación de la rodilla ya va flexionada y de ahí hago la extensión con el empeine para hacer el impacto con el empeine, después la flexión y la pisada. Importante que cuando hagas ese desplazamiento no cruces, esa es otra patada, sino que juntes y la de atrás empuja hacia el frente a la pierna delantera. ¿De acuerdo? Entonces no cruzar, no medio pasito al frente, sino a la misma altura. De ahí hacia el frente, haces la extensión y haces la pisada. ¿De acuerdo? Va, pucho. ¿Listo? Va. ¡Hala! ¡Ya! ¡Dul! No, no. Ok, sí, cambia de vuelta. Cada uno cambia de vuelta. ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! ¡Ve! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Dash! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Dios! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Hilgo! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Dios! ¡Ya! ¡Ajo! ¡Ya! ¡Yo! ¡Ya! Bien. Entonces, en este caso, cuando eres solamente una técnica hacia el frente, estamos realizando la ejecución, la extensión y regreso a mi punto de origen. ¿De acuerdo? Ahorita lo vamos a hacer avanzando. Bien, frente a frente. Vamos a retomar entonces ahora las técnicas que acabamos de comentar en pareja. ¿De acuerdo? ¿Vale? Allá iniciamos. Ok. Primera técnica, Achari. Primero lo hacemos al aire para terminar de entender la ejecución de la técnica antes de hacer cualquier golpeo, para que tú la puedas checar. Tienes un espejo, te va a ayudar muchísimo para que tú observes cómo estás haciendo la técnica, y si tienes a alguien que te pueda ayudar, mamá, papá, un hermano, para trabajar, mucho mejor. Pero si no, esto lo puedes hacer al aire. ¿Va? ¿Listo? Va. ¡Ana! ¡Ya! Patada de frente. ¡Ful! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Ana! ¡Ya! ¡Ful! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Y voy a avanzar. No pasa nada. No se les va. Hasta más para atrás. ¡Ana! ¡Ya! ¡Ful! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien. ¡Cambio! Voy a cerrar. ¡Ya! ¡Ana! Bien, siguiente técnica, pichari. Ahora, como te comentábamos hace un momento, la postura del cuerpo debe de ser de lado. Ya hiciste ahorita pichari frontal. Ahora va a pichari, tiene tu cuerpo que estar de lado con la torsión del pie de apoyo. Eso es importante. ¿Va? ¿Y tú vas a cerrar? ¿Vale? ¡Ana! ¡Ya! Un paco. ¡Gul! ¡Ya! ¡Dul! ¡Se! ¡Ya! ¡Le cambio! ¿Puedes ponerse más para que la patada se vea mejor? Y ¡va! ¡Dale! ¡Ana! ¡Va! ¡Eso! ¡Sí! ¡Dul! ¡Va! ¡Se! ¡Va! Ok, cambio. Una vez más. ¡Ya! ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul!
dónde va, siempre el abdomen. En esta patada, abdomen. ¡Ana! ¡Tul! ¡Se! Bien, cambio. Siguiente técnica, patada descendente. Ya iniciamos con dos patadas al abdomen, vamos a trabajar la cabeza. Patada descendente, anchari. El punto de este ejercicio es que veas qué altura debes de tener, dónde debes de colocar la planta del pie para que sea más entendible. ¿Va? ¿Listo? ¡Ana! ¡Ya! Eso, pasa, pasa bien. ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien, cambio. ¿Va? ¿Listo? ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien, cambio. Hay que hacer un poquito más cerca. Cinco. ¿Listo? ¡Ana! ¡Ya! ¡Eso! ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Mantente la misma guardia, sin cambio. Cambio. ¿Listo? ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien. Siguiente técnica, patada circular a la cara, dole ochari, impacto con el empeine. ¿De acuerdo? Vale. ¿Listo? ¡Ana! ¡Ya! ¡Eso! ¡Dul! ¡Ya! Reitero, la altura donde inicias, a la altura donde tu flexoelasticidad te permita. El impacto puede ser a la altura de tu plexo, está bien, quieres subir, mucho mejor, pero al momento de entrenarla, de practicarla, si puedes, tu flex te lo permite, máxima altura siempre. ¿Va? ¡Se! ¡Ya! Va, cambio. ¡Ana! ¡Dul! ¡Se! ¡Ya! Listo, cambio. ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien. Siguiente. Pucho, patada con pierna adelantada. ¿De acuerdo? Importante, reitero, no cruzar. No, como que cruzas, no das un pasito, la pierna de atrás empuja a la misma altura, en la misma línea, a la pierna delantera para hacer la extensión, flexión con el impacto con el empeine. ¿Listo? Vale. ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! Pero se para esa mano para que no se me crezca. ¡Se! ¡Ya! Bien. ¡Cambio! Vale. ¡Ana! ¡Ya! Impacto en el abdomen. ¡Dul! ¡Se! ¡Ya! Va, ¿listo? ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien, regreso. ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien. Ya lo hicimos al aire, ahora lo vamos a hacer utilizando los implementos que mostramos al inicio, que por supuesto te van a ayudar a mejorar la técnica. ¿Va? Entonces, para la patada de Abchagi, vamos a utilizar la Palchagi, pero si no tengo la Palchagi, puedo utilizar un cojín, como tú gustes, para hacer la técnica. Abchagi. Igual que te cuento. ¿De acuerdo? Entonces, no tengo algo con qué trabajar. Esto lo puedo tener en casa y me ayuda para trabajar. Obviamente el impacto ahí tiene que ser un poquito más moderado, porque si no el cojín sale volando. ¿Va? ¡Ana! ¡Ya! Yo voy a avanzar, ¿no? ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien, cambio. ¡Va! ¡Ana! ¡Ya! ¡Dul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien. Dejamos un poquito. Ahora, en la Palchagi, ahora sí, aquí sí ya puedo trabajar más cosas. Aquí sí ya puedo aquí ya puedo hacerlo demasiado fuerte, rápido, y me va a ayudar para la corrección técnica también. ¿Va? Vale, siempre. Vale. ¡Ana! ¡Dul! ¡Se! Vale, dale. Cambio. Va. ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana!
Para la patada de Pichari, otra vez, reitero, usamos cojín. Pichari, ve la postura ahora como va el cojín. Para la primera patada de frente tiene que estar de esta manera, porque la trayectoria de la patada es de abajo hacia arriba. En este caso, lateral. ¿Por qué? Porque la zona de impacto es al abdomen. ¿Va? ¿Listo? Tienes este implemento en casa, mucho mejor. Y
aquí te permite hacer mejor todavía el impacto y jugar más con la altura. ¿De acuerdo? ¿Listo? Va. ¡Ana! ¡Ya! ¡Tul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! Bien, cambio. Va. ¿Listos? Acuérdate que si tienes la pachaca y tú te pones de esta manera de frente, si al otro, por cualquier cosa, se le va la pierna, te toca. Entonces, de preferencia, ponte de esta manera, lateral, para que la patada pueda pasar y no evitar que te toque. Va. Listo. Más. ¡Ana! ¡Tul! ¡Ta! ¡Se! ¡Ta! En cambio. Va. ¡Ana! ¡Ya! ¡Tul! ¡Ya! ¡Se! ¡Ya! En cambio. Una vez más.
Técnica. Siempre el trabajo de la técnica va a ser muy, muy importante y fundamental. Va, nada. Ya. Cambio. Ya. Cambio. Observa. ¿Cómo desplaza la pierna de atrás? Va a empujar la pierna de adelante para hacer el impacto. En una línea, nunca cruzando. En la misma línea, debo de hacer la ejecución. ¡Dul! ¡Ya! ¡Cambio! ¡Hana! ¡Dul! ¡Va! ¡Se! ¡Va! Bien, cambio. ¡Apa! Ahora en la palchari, misma idea. ¿Cuero? Listo. ¡Hala! ¡Cambio! ¡Dul! Y si ya le tengo que pegar un poquito más fuerte, ya es un implemento específico, entonces le pego fuerte. ¡Dul! ¡Cambio! ¡Hala! ¡Dul! ¡Se! ¡Cambio! ¿Listo? ¡Hala! ¡Dul! ¡Cambio! ¡Se! ¡Cambio! Bien, vamos a hacerlo en el dummy. ¿Listo? ¡Va! ¡Hala! ¡Dul! ¡Se! Bien, cambio. ¡Hala! Más suave, pero sin descuidar la técnica. ¿Va? Mucho pichar y anchar.
Chagui descendente, dolio chagui, diferente postura del tronco. Entonces, pi chagui, an chagui, dolio chagui. ¿Va? Listo. Va. Entonces, meto la cadera en la primera técnica, después patada frontal hacia arriba con el impacto con la planta del pie, y luego otra vez cadera con el peine a la cara. ¿Va? Dale. Misma idea, pero ahora con aquí, diferente impacto. ¿Por qué? Porque más trabajo técnico. Va. Bien, entonces, reitero, hay N cantidad de combinaciones que puedes utilizar dependiendo de los objetivos de la sesión, el objetivo que tengas para lo que estés entrenando y lo que te estés preparando. ¿De acuerdo? Bien, con eso terminamos la muestra del día de hoy. Nada más vamos a hacer, vamos a terminar con un pequeño estiramiento porque, reitero, es importante iniciar con movilidad articular muscular y algo de flex. Después un poco de activación para elevar la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, y después toda la ejecución que tengas planeada para ese día. Reitero, con estas patadas básicas te pueden ayudar para que puedas ir moviéndote si es que todavía no puedes, bueno, no debes.
para que hagas algo en tu casa. Si tienes alguien que te ayude, mucho mejor. Ya te mostramos los implementos, un cojín. Si ya entrenaste cuando y tienes una parchada y un dormir, pues te va a ayudar. Si tienes, te puede ayudar tu mamá, tu papá. Y si no, pues bueno, nos tocaría trabajar al aire. ¿Va? Bueno, vamos a hacer ejercicio de descarga, pequeño estiramiento. Bien, giramos. Uno hacia el otro. Dul, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo don, ajo, yo. Bien, a veces estiramos hacia arriba. Dul, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo don, ajo, yo lateral. Dul, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo don, ajo, yo cambio. Dul, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo don, ajo, yo en el frente. Dul, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo don, ajo, yo hacia abajo. Dul, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo don, ajo, yo en el piso. Piso, ¿qué más? Bien, tocamos lado izquierdo con ambas manos. Dul, dul, se, me, tazo, yo soy, hijo, yo doy, ojo, yo cambio. Ana, dul, se, me, tazo, yo soy, hijo, yo doy, ojo, yo al frente. Dul, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo doy, ajo, yo. Bien, cerramos. Cerramos. No, extensión. Tocamos. Ana, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo doy, ajo, yo. Flexión a la izquierda. Eso, la frente. Va. Ana, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo doy, ajo, yo. Recargamos en la cabeza doblada. Ana, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo doy, ajo, yo. Cambio. Aprende. Ana, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo doy, ajo, yo. Recargo. Ana, dul, se, me, paso, yo soy, hijo, yo doy, ajo, yo. Bien, bien. Bien. Pues con eso finalizamos el día de hoy. Espero te haya gustado, espero te sirva. Te reitero, iniciar con un calentamiento, movilidad articular muscular, después algo de activación para elevar la temperatura, sudar un poquito, y después la técnica con que te sugerimos el día de hoy: patada de frente, patada pichagi, lateral con empeine al abdomen, dolio chagi, lateral con empeine a la cara, patada descendente de afuera hacia adentro, con el impacto con la planta del pie, y pucho, patada con pierna adelantada, haciendo un desplazamiento hacia el frente. Ya en otra ocasión podemos trabajar otras técnicas, pero bueno, esperemos que estas que vimos el día de hoy te sirvan, y después las puedes combinar, y siempre poniéndote ese reto de hacerlas en las patadas a la cara todavía más altas. Entonces, para que puedas trabajar en tu casa. Te agradecemos mucho el tiempo, y bueno, nos despedimos. Estuvo con nosotros Camila. Gracias. Y Marco. Gracias por su atención, espero que estén. Bien, yo soy Israel. Un gusto y gracias por tu tiempo. Saludo. Chayot. Bien. Bien, gracias. Y ahorita nos vamos a poner a contestar los comentarios como siempre. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.